Sí, le damos la bienvenida a nuestro compañero Julián Chaver. Julián, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Juli. Sergio, Noelia, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Y me van a ver que estoy rodeado de gente, pero más que de gente, de comida. De una donación muy grande, de una campaña que está cerrando hoy, que se llama No Más Hambre, una campaña de la Municipalidad de Las Heras, junto con la asociación No Más Hambre, la ONG, y con gente, asociaciones que han donado, que ya vamos a irlos conociendo. Pero primero quiero mostrarte esto, pues son casi 7 toneladas de alimentos que van a ir a distintos lugares, y obviamente que eso, como vos decías, Noelia, es una muy buena noticia. Saludo al intendente, Daniel Orozco. Hola, Daniel. Contento, me imagino, porque pensaron esta campaña en un momento donde hay mucha necesidad en los barrios, en los comedores, y han tenido una repercusión impresionante. Bueno, Noelia, Sergio, Julián, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos muy felices, estamos muy contentos. Recién estuve con los 70, con parte de los 70 chicos que intervinieron de los diferentes lugares de la dependencia de la municipalidad, a los cuales les tengo que agradecer que en un momento tan especial como el COVID, con la pandemia, que estuvieron trabajando y estuvieron con la donación de la gente. Así que sí, son casi 7 toneladas. Imagínate la alegría mía cuando vi que 3 toneladas y media, 3.500 kilos de alimentos, sí, fueron hechos por vecinos. Y el resto por lo que nosotros tenemos acá, la gente que nos está acompañando, ya sea de Oscar David, ya sea del Átomo, de Millán, ya sea justamente de Tadijor, ya sea de Los Bea, ya sea... Hacer pero... una pausa porque me diste esto que tenías ganas, sí, de decirlo. Sí, sí. Tenemos nombres de vecinos que han juntado en el barrio, por ejemplo, Eduardo Muñoz juntó 100 litros de cloro y 60 kilos de cebolla. Beatriz Peralta juntó 400 unidades de ropa y calzado, que la tenés atrás tuyo, Gerardo. Willy San Martino, 400 unidades de ropa. Valentina Wittgenstein, 200 unidades de prenda. Me hubieras dicho que era tan difícil el apellido. Claudia Jiménez, de Oz, de 100 unidades de ropa. Y Jorge Quiroga, 500 prendas. Bueno, acá tenés vecinos que se han armado en todo el barrio y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Sí, 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 es el más importante de todo. Yo creo que hoy en día tenemos que agradecer a todas las personas que han intervenido. Imagínate que después te va a decir la secretaria de gobierno a quién se lo vamos a dar. Bien. Pero la felicidad que nosotros tenemos en una época tan difícil y poder intervenir con diferentes empresas para que podamos entonces ayudar. No nos olvidemos de los 165 mil litros de agua y bioicencio, que justamente ya lo hemos dado por una cuestión, bueno, de salubridad y de vencimiento, pero que ya fueron dados a comedores y a merenderos. Felicitaciones a todos. Paso por detrás tuyo y le pregunto a la secretaria, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo era su nombre, Beda? Buenos días, Janina Ortiz. Hola, Janina. ¿Dónde va esto? Bueno, aparte de ser repartido entre merenderos, templos de iglesias, va a ser también dirigido a las familias que están pasando necesidades con el tema del COVID. Sabemos, ajá, que muchos son cuentapropistas, uh-huh, y cuando llegan al hogar, después de 2 o 3 semanas que han estado parados en su actividad, queremos que desde el municipio puedan llamarnos al 0800-222-5900 para comentarnos esta situación y poder asistirlos, bien, no solo con alimentos, sino con kit de higiene que también tenemos, ropa, abrigo y lo que estén necesitando. Recordamos el teléfono nuevo, 0800. 0800-222-5900. Estamos cerrando, veo caras conocidas. Barbarita Vila de Fundación Grupo América mirando para otro lado como diciendo, ¿me va a preguntar o no me va a preguntar? ¿Cómo estás? Como en el cole. ¿Cómo estás? Contame qué donó la Fundación para este caso. Bueno, hola Julián, ¿cómo estás? Hola Noelia, Sergio, ¿cómo andan? Nosotros nos encargamos de hacer la difusión de la campaña y, bueno, colaborar con todo lo que es la comunicación. Bien. Para que tanto empresas como los particulares pudieran traer su donación acá al Polimeni. Me contaba el intendente que estaba plagado de botellas, sí, de botellas de agua, bueno, de todo, y acá la verdad que estoy impresionada con lo que se juntó. Siempre digo que la solidaridad está presente los 365 días del año y en estos momentos donde está más difícil la situación es mucho más valioso, por supuesto. Chicos, felicitaciones a todos, desde el intendente, a la gente de la Fundación, Vida Vicencio, la gente de Oscar David y a los vecinos que hicieron posible esto. Nos queda después una salida muy cortita para mostrarle a toda la gente que ha trabajado de la MUNI, que los tienen haciendo distancia social afuera, bonitos, se ven muy lindos, así que los vamos a sacar cuando ustedes dispongan en un minutito más. Gracias, Julián, un abrazo grande.